mi canal Cocinando con Vianel. Hoy les traigo un rico postre que les va a encantar a ustedes y es muy bueno para negocio. Les aseguro que donde quiera que puedan poner este negocio, en cualquier fiesta del pueblo o hasta en su mismo vecindario, les van a encantar este rico postre. Ahora hoy vamos a hacer unos ricos biónicos. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir y económicos. Entonces miren, lo que vamos a necesitar para estos ricos biónicos, vamos a necesitar melón chino, en este caso es un melón medianito, también una papaya, también es mediana, 5 manzanas, vamos a ocupar fresas, aquí yo tengo 10 fresas y vamos a ocupar 4 plátanos. Les recuerdo, todo depende de la cantidad que ustedes quieran hacer, ya sea para fiestas, familias, para negocio, pues obvio que van a necesitar más o menos. También vamos a necesitar crema, esta crema es sin sal, la que usan para sus sándwiches, esa es la que vamos a necesitar. Vamos a necesitar también vainilla, vamos a ocupar 2 lecheras y vamos a ocupar una leche clavel o que viene siendo leche evaporada y pues esta es la leche condensada. Y para decorar nuestros ricos biónicos vamos a necesitar granola, coco, vamos a ocupar chispitas de colores, puede ser de chocolate o de las que tengan, vamos a ocupar nueces y vamos a ocupar alegría. También pueden usar pasas, lunetas, lo que ustedes gusten para estos ricos biónicos. Entonces miren, entonces vamos a comenzar. En este caso yo ya tengo mi fruta picada porque esta fruta no se oxida, no se oxida ni se hace aguadita, nada. Esa la pueden picar con tiempo. Las manzanas sí las debemos de picar al tiempo de preparar los biónicos. ¿Por qué? Porque se hacen negras. Las fresas también las picamos al instante de que vamos a preparar el biónico, por lo mismo de que también se empiezan a madurar y a hacer aguaditas. Y también los plátanos los vamos a picar en el momento que vayamos a preparar los biónicos. Y también pueden conseguir guayabas, compren sus guayabas y la pueden integrar al biónico, saben muy rico, pero acá donde yo vivo no encontré en ninguna tienda las guayabas. Bueno, recuerden que al último de mi video les voy a dejar las medidas y las cantidades exactas. Entonces miren, lo que vamos a hacer primero, vamos a colocar la crema. Aquí yo tengo aproximadamente 1 kilo de crema. Este es mucho para mí porque va a ser para toda mi familia, pero ustedes pueden cortar la receta. Miren, le vamos a colocar la crema en la licuadora. ¿Por qué en la licuadora? Porque queremos que quede bien espumosita. La pueden hacer a mano, pero les va a quedar un poco más líquida. Entonces, si no tienen, está bien. Pero yo les recomiendo la licuadora. 2 cucharadas de vainilla. Y le vamos a poner la leche evaporada. En este caso, yo primero le voy a poner la mitad para ver cómo me va a quedar, si muy espesa, muy líquida. No se la pongan toda al mismo tiempo, va a ser a la textura que ustedes gusten, pero en este caso yo la quiero un poquito espesita para que al tiempo de ponerle nuestro biónico no quede muy transparente. Y le vamos a colocar la lechera o la leche condensada de la marca que ustedes gusten. En este caso también le voy a colocar 1 1/2 y dependiendo lo dulce, ya sea que le haga falta o ya no, ya es la cantidad que le vamos a colocar exactamente. Miren, trompañeros y trompañeras, aquí ya está bien espumoso. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a probarlo a ver cómo está de dulce. Recuerden que a veces unas cremas están muy agrias y eso hace que resalte mucho el sabor de la crema y lo que no queremos. En este caso yo le voy a poner la otra mitad para que sean las dos latas
leche condensada. Lo vamos a batir otra vez aproximadamente por unos un minuto. Con un minuto tiene para que se revuelva bien. En caso que se les peguen las paredes, solo bájenle alrededor, apaguen su licuadora y le con mucho cuidado le bajan los lados para que se termine de batir bien los ingredientes. Miren, trompañeras y trompañeros, así es como nos tiene que quedar nuestra cremita. Ahora la vamos a vaciar en un contenedor. Y miren, así se fijan, no está muy líquida ni muy espesa. Así es como la necesitamos. En caso de que ustedes la quieran un poco más espesa, lo único que tienen que hacer es irle poniendo un poco de menos. En este caso yo le puse la mitad, le pueden poner nada más un cuarto, si es que la quieren más espesa. Pero para mí así está perfecta. Entonces, ahora vamos a preparar nuestro biónico. A un biónico le vamos a poner la fruta que queremos. En este caso pues es de toda. Le vamos a poner un poquito de todo. Aquí lo que hacemos nada más que es para que nos rindan los plátanos. Vamos a cortarlos a la mitad y se los vamos a colocar ahí a nuestro platito. La cantidad que ustedes gusten para el plátano depende si les gusta mucho o no. También le vamos a picar las fresas. Yo siempre le quito la colita y vamos a picarla en cuadritos. Se las colocamos. Este biónico lo vamos a hacer bien servidito para que se nos antoje más. Miren. Después vamos a picar la manzana. Lo bañan al gusto. A mí me gusta con mucha crema. Ahora lo que vamos a hacer para terminar de decorar nuestra manzana, voy a hacer picadas de manzana que nos quede como unas telitas. Fíjense. Y se las voy a colocar a los lados. Este ya es al gusto, ¿eh? Yo así lo he visto que en mi pueblo así los preparan y se antojan más. Ya que lo tengamos así, déjale, pongo un poquito más de cremita. Vean qué sabroso se mira. Y vamos a colocarle lo que nosotros queramos a nuestro biónico. Ya le vamos a poner la granola. Le pueden poner todo a la vez. Le vamos a poner las chispitas de colores, el coco. Este biónico sale bien sabroso con coco. Entonces le vamos a poner la alegría y le vamos a poner la nuez. Miren, compañeros y trompañeras, es todo lo que le van a poner. Miren, trompañeros y trompañeras, así es como nos queda nuestro rico biónico. ¿Por qué hice este video? Porque ya en 3-4 ocasiones yo he ido a diferentes neverías donde venden biónicos y la verdad no me han gustado nada. ¿Por qué? Porque es pura lechera que le ponen a la fruta y la verdad esos para mí no son biónicos, pero los gustos de cada quien. Prueben este rico biónico con su crema, sus frutas, les aseguro que les va a encantar para cualquier ocasión. Así es que miren, trompañeras y trompañeras, pues a disfrutarlo. Está bien sabrosa. Si no les dices que tiene crema, a nuestra crema preparada, nadie se va a dar cuenta. Así es que miren, prepárenlo, vean mis videos, den manita arriba, compártanlos
Dejen sus comentarios y hasta pronto, compañeros, compañeras.